¿Qué rollo, raza? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí andamos en la ciudad de Dallas, Texas. Aquí andamos cargando en esta bodeguita. Vamos a cargar como desechos de electrónicos, como basura. Esta carga va para San Diego. Va para San Diego, vamos directitos de aquí. Son como más o menos 1350 millas. Una prox. Aquí anda el rojito. Y en la puerta. Chequen terraza. Está muy facilito parquearse aquí. Tienen mucho espacio. Y nada, a esperar, raza. A esperar a ver a qué hora nos terminan de cargar. Ya nos cargaron, chequense. Nomás le ponemos el strap. Son televisiones dañadas. Ya nos pusieron sello, raza. Ya nomás le vamos a meter el de nosotros. De seguridad. Vámonos. Vámonos, ahora sí, raza. San Diego nos espera. Esta carga dice que pesa 20,000 libras. Así que no. Bueno, se siente liviana, no creo pesarme, la neta. Así le voy a dar. Aquí venimos, raza, en busca del 30. Del 30 West. Aquí venimos por el Freeway 820. Este es de paga. Aquí venimos ya en el 30, raza. Ya estamos a 2 millas de agarrar el 20. El chicoteado, del 20 hasta el 10. Todo ese freeway. Ya se alcanza a ver el otoño, chéquense. El climita no me deja lavar el troque, la neta. Como que quiere llover, como que no. ¿Qué rollo, raza? Aquí andamos en Lorain, Texas. Aquí nos paramos sobre el 20. Chequense, aquí está el rojito. Esta vista. Está haciendo vientecito, ¿eh? ¿Será porque están prendidos los abanicos o qué? Vamos a echar un tequito. Y vamos a hacer la media hora del break. Ahorita está hablando con mi compa Jesse. No sé si se acuerdan de él. El que me vendió el GPS. El que sale en el video de las motos también. Me dijo que anda por aquí cerca. Así que ahorita vamos a hacer convoy. Y les voy a mostrar su troque. Aquí anda la comida, se anda calentando. Chequense, raza. La chaparrita se lució con esta comidita, ¿eh? Se hizo tinga con puré de papa. Uf, algo bien. Un besote le mando, que le quedó de aquellas. Ya le di el primer llegue, la neta. Aquí vengo del trafiquito, raza. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Chéquense qué para atardecer. Ahí disculpen el vidrio manchado, ya se la saben. ¿Qué habrá pasado? Aquí sigue lento. Aquí andamos en Midland, Texas. Tratando de avanzar, raza. Aquí vinimos ya, raza, por fin pasamos el trafiquito. Ya estamos aquí como a 20 minutos de ver al compa Jesse. Chéquense qué perro se ve el cielo. La neta, ojalá se pudiera apreciar cómo se ve en persona, ¿no? Pero, qué chingo. Mi compa el Jesse. ¡Chao! El viejo, míralo. Chequense, raza. La Petrona de mi compa Jesse. Ahí anda echando diésel. Está bien, perro. Está platicando que quería lavar el troque. Y me dijo, no, pues yo también. Así que a lo mejor... Yo creo que mañana
ahí por el hoy. Vamos a lavar la los mamalones. Y ya mañana se lo grabo, ya que esté más limpiecito. Chequen fechas, se estoy alargado. Trae un refrigerado, reefer o termo, como le llamen. El viejo no se olvida de los clásicos, ¿no? ¿Eh? No anda montado arriba de uno. Qué chingón, la neta. Y hacer un convoy. Sorry, compa Jesse, pero esta noche te vas a opacar. Ve nomás el rojito. ¡Chao! Chulada de camión. Mi amigo fiel. Una lavadita de vidrios y fierro. Chéquense, raza. Les voy a mostrar el troquecito por dentro. Una cabinita. Pero los asientos bien cómodos. Chéquense, lo más perro el troca que a mí se me hace en lo personal es el tablero. Chéquense. Digital. ¿Qué me haciendo? Chéquense. Qué chulada de troque, la neta. Ahí trae su libro electrónico, su diadema. Oh, la neta, que también concho los asientos, ¿eh? A ver. Trae el micro también. Hielerita. El refri. ¡Ay, la muñecona! ¡Chao! Pero no van a extrañar a la mujer. Ay, no se crean. Vamos a bajarnos porque ya vamos por el ticket. Y agarró un cafecito, Rosa. Aquí andamos en Monahans, Texas. Fuga, raza, ya agarramos un cafecito, una donita, el recibo del diésel y pata. Chao. Vámonos, raza, vámonos, vámonos. Mi compa Jesse se va a ir enfrente. Nos quedan 4 horas y media. Aquí venimos, raza, entrando al 10, este que nos va a llevar hasta Eloy, Arizona. Raza, llegamos aquí a Anthony, Texas. Aquí vamos a pasar la noche. Qué rollo, raza, buenos días. Aquí ya nos pegamos un bañito. Y el compa Jesse nos está esperando aquí en el Dennis. De aquí del Dengue. Vamos a ir a comer. Desayunar algo. Aquí está el bueno. Good morning. ¿Qué onda, mi pa? Ya llegó el desayuno, raza. Chéquense, un sandwichito con huevito, salchicha, tocino, jamón, unas papitas, quesito. Con el compa Jesse. Andamos. Vamos a comer para darle a la carretera. A huevo. Salucita. Salucita.
Ya salimos de comer, raza, chéquense este petervilón. Es un pasadito de lanza, Ese verdecito está perro. Aunque le hace falta una lavadita nomás, pero está algo bien. Esa vistita con aquellos monstruos allá al fondo. Qué chulada. Raza, este pinche troque es pa' huevones, la neta. Ayer me estaba diciendo a mi compa que tiene la opción de como de hacer su pre-trip. Sí, su inspección. O sea, solito se checa el nivel de llantas, nivel de baterías, frenos, luces. A ver si ahorita lo puede hacer mi compa. Chéquense ahí, se está checando todo. Chéquense ahí, se está checando las direccionales, el sistema de frenos. Y ahí te marca las cosas que tiene bien y las cosas que tiene mal. No batallas, la neta, Pero siempre hay que bajarse, pues, porque siempre tiene que dar uno a hacer. Siempre. Lo que yo pienso es que no puedes confiar a una computadora, pues tienes que. Sí, a huevo. Mismo, poner tus manos en la cosa. ¿Qué te iba a decir? Oye, platícales a la raza de dónde vienes. Pues ahorita venimos de Nueva Jersey. ¿De New Jersey? Sí, Nueva Jersey. Ahí dejé la carrera en Nueva Jersey, un lugar que se llama Vineland, New Jersey. Y de ahí pasé a Filadelfia, Pensilvania. Está ahí, mamera, nomás cruzas un puente y ya estás ahí. Pues ahí recogí una carga, la traje ahí para Texas, ahí en Texas dejé la carga, recogí otra. Y pues esa es la que traigo acá. Es una carga de pollito de lo que se come el carro. Chicken. Chicken, puro chicken. O sea que traes puras piernitas de pollo y todo ese rollo. Pues ya. ¿Y vienes pesado, güey? Sí, 40 mil libras. No, pues es algo. 40 mil libras y ahí vamos liviano, con la 18 no se siente. Vámonos, raza, vámonos. Vamos a ir a Eloy. Siguiente parada, Eloy, a lavar el truquecito. Ahí en el truck wash. Aquí ya nos vamos arrancando. Aquí vinimos, raza, entrando a Nuevo México. Mi compa Jesse no va a poder llegar a lavar el troque. Le acaban de avisar que le movieron su cita. Así que va chicoteado. Bueno, aquí venimos chicoteados. Él va para Phoenix, yo para San Diego. Así que ahí en Eloy, en donde se hace la división del 8 y el 10, ahí yo me voy a quedar a lavar el troque. Y él se va a ir de filo, porque para tarde tiene ahora mismo tira y carga para Houston, se va a regresar él. Como le digo, se la pasa acá en el troque. Y aquí venimos bien tendidos. Chéquense, raza. Ya estoy aquí a 5 minutos de llegar al lavado, pero estaba viendo el clima y está lloviendo más adelante. Y pues no tiene caso que lo lave, la neta. Yo creo que va a ser hasta Tai. Ni pedo. Para que quede limpio para el siguiente viajecito. No, pues sí se vino duro. Y el vientecito ni se diga. Última parada, raza. Antes de llegar a San Diego. La media hora del break, echando dice. Aquí andamos en Gilaven, Arizona, echando caldo. Mañana tengo la tirada a las 12 de mediodía. Que justamente está una cuadrita de la yarda donde me voy a quedar. Y sí, yo creo que mañana voy a lavar el troque.
con él, no importa que ya vaya a la yarda, pero con él ya le hace falta. Ya, pues sea para salir limpio para el otro viaje. Ya traemos el recibo, raza. Ya, fue lo que le dije, ya paró de llover. Y más adelantito, ahí se alcanza a ver que ya está despejado. Chéquense, raza. Ahí trae una casa rondante. Ya nos arrancamos, raza. Más o menos estamos como a 250 millas de ahí de Otay Mesa. Pata, la garrapata. Ya entramos a California, raza. Chéquense. Ya estamos como a 3 horas o poquito menos de llegar allá a San Diego. ¿Qué rollo, raza? Ya llegamos aquí a San Diego. Ya encontramos un parquincito aquí cerca de la casa. Y ya nos vamos a ir a descansar. Ya mañana vamos a ir a entregar. Pero antes de entregar vamos a ir a lavar el troque. Y ya le hace falta, la neta ya va para 3 semanitas que no lo he lavado. Así que pues ya le toca. Gracias a Dios, Rosita. Mi bendito montón de fierros, el rojito. Otra vueltita más sin dar lata. ¿Qué rollo, raza? Buenos días. Aquí andamos en el Coyote. Aquí donde andan toda la raza de Tijuana. Está la línea para el lavado, sigue mi compa el gringo, y ahí está el rojito haciendo fila. Ya se está yendo el de ahí adentro, ahorita sigue ese. Aquí andamos en Otay Mesa. Aquí andamos esperando, raza, en lo que esperamos. Quiero tomarme el tiempo para agradecerle a la gente que está viendo el video, a la gente que deja sus comentarios. Quiero mandar unos saludos, aquí los traigo anotados. Quiero mandar un saludo para Jesús Iván hasta Obregón, Sonora. A Tommy Ramírez, saludos hasta El Paso, Texas. A Carlos Villegas, Julio Aguilar hasta Michoacán. Edwin González hasta Guadalajara, Jalisco. Marco Sánchez hasta Costa Rica. A la tía Rosa María Romo hasta Tempe, Texas, que siempre anda comentando, saludazos. A Neto Márquez, el Topo, hasta New York. A mi compa Romo Vlogs, bendiciones, viejito, gracias por todo el apoyo. A Gerardo Daniel hasta Veracruz. Tito, hasta el norte de Carolina. Y a mi compa Armando Gastelum, hasta Ciudad Juárez. La verdad que gracias por todo el apoyo. Gracias por dejar su comentario, su like. Y quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. En Instagram, en Facebook, estoy como Ralan, igual que en YouTube. Y nada, raza, aquí seguimos esperando. Ahorita va a venir mi hermano el más grande. Mi hermano mayor. Ahorita, él también es trailero y viene bajando de Los Ángeles. A lo mejor ahorita va a llegar aquí al Coyote. Aquí el Coyote es una parada de troques muy famosa aquí en Otay. Chéquense, ahí viene el güerito. Mi carnal. Déjense, los presento. ¿Qué pedo, mija? Y le hace falta la bajadita, mijo. ¿Cómo anda? Buenos días. Después de una pasadita al Coyote, ya necesitaba. ¿Qué traes ahí? Ay, papá, unos wipes. Unos wipes. Chequense, raza, este troquecito. Qué perro está. Está bien bonito, la neta. Platícale la raza, ¿qué es lo que traes, güey? ¿O de dónde vienes? Del baño, traigo wipes. Mi carnal trae un Freightliner, igual que el rojito, más bien, pero el de él es como color arenita y él mueve plataforma. Ahí se alcanza a ver el troquecito que está allá al ladito de la palmera. Quisiera que se quede funcionando, pero no.
bendito montón de fierros que nos dan sustento a la familia, la neta. ¿Qué, mandan un saludo? Saludos, raza, a todos los de Tijuana. Andamos en chinga. Vamos para la filita el día festivo mañana, se va a poner bueno. Saludito para el Palandi. Palandi, ah, ese pinche Andy de Tecate. Chíquense, raza. Ya van como unos tres que me encuentro más estos. ¿Será maña de los llanteros o qué? Un saludito a todos los llanteros que hacen su luchita. Pero eso nomás atrasa a uno. Chéquense, raza, hasta que se le hizo el rojito. Ya por fin ya va a andar limpio el güey. Pusimos aquí, lo que pasa es que van a revisar el sello y después voy a poder abrir puertas. Si llegaron hasta este punto del video, espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan. La verdad que se aprecia de corazón. Ahorita estamos esperando que nos terminen de descargar ya para irnos a la yarda, a descansar, a pasar un fin de semanita con la familia. Esperen un próximo video. Cuídense mucho. Y ahí los guachos, raza. Los que me conocen ya sabrán quién soy. En 18 ruedas me ven navegando allá por el freeway soy.